Buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, por aquí ahora ya no está lloviendo. O sea, no ha llovido, la verdad. Buenas noches. Buenas noches. Pero dicen que ya está lloviendo en otros lugares. ¿Verdad? Sí. Comenzando. Ajá. Así que primero Dios tengamos un desarrollo de clase normal. Ya no le, fíjense que ayer ya no confirmé con ustedes, estuve utilizando la herramienta de Zoom, como Carlos lo sugirió, pero ya no confirmé si estaban apreciando ustedes que yo estaba utilizando esa herramienta. No lo vieron. A mí ayer se me desconectó, se me salió un montón de la aplicación por lo mismo del internet y la lluvia. La A mí clase también guardada, la muy clase rápido. guardada menciona. Perdón, la clase guarda. Es que por eso les pregunto, porque fíjense que cuando yo revisé la grabación, no aparecía como si yo estuviese utilizando la herramienta Zoom. Entonces, por eso les pregunto si cuando durante yo en la clase estuve utilizando, ustedes lograron apreciar. Yo estuve como 20 minutos sin escuchar ni ver nada. Ajá. ¿Y los demás? Carlos, no sé si logró ver la sugerencia que usted nos hacía. Sí, se muestra en el video hasta el principio toda la conversación, y aparte después se ve la clase, pero en el momento cuando usted tuvo la falla de que se cortó, vuelve a retomar el video. Según tiempo, dura como 53 minutos. Sí. Se logra apreciar casi todo lo que usted enseñó según en la clase. En el video. En el video, pero ya el día de ayer con lo sucedido que había ocurrió, ¿va? Que hubo el apagón en su casa, que tardó el video, que algunos de los compañeros, pues creo que lo sacó del sistema de Zoom y ya no volvieron a entrar a las clases. Al final yo me sacó tres veces el programa. Y de ahí un momento que se me quedó congelada la imagen, ya no pude tomar el hilo de la secuencia que usted llevaba. Ok, es que fíjese que utilicé lo que usted sugirió, ¿verdad? De utilizar el Zoom. Entonces, por eso les preguntaba, a ver, voy a mostrar a ver si ustedes me confirman, porque ayer ya no la utilicé y asumí de que se estaba viendo. Pero voy a hacer una prueba y ustedes me dicen si. Que cambió el cursor de color azul. El color del cursor no lo cambié, sigue siendo. ¿De qué color lo ven ustedes? Porque yo lo veo verde. En un momento que se vio así como transparente y después se vio como color celeste. Vale. Por ejemplo, les voy a mostrar pantalla y ustedes me confirman. ¿Ven mi pantalla en este momento? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, ven, por ejemplo, ahorita estoy aplicando la herramienta Zoom. No sé si lo logran apreciar. No. Cuando usted se acerca al cursor como una lupa, quiere mostrarnos la parte zoom. Correcto, no se ve. No se ve. Y si hice esa configuración. Va, por ejemplo, ahorita, que es la herramienta también que se utiliza para ubicar el cursor, no sé si la logran ver, porque yo ahorita
no sé si ven el puntero y ven que estoy como ubicando dónde está el puntero. No sé si también logran ver eso. Eso sí se logra ver. Sí, porque yo sí aplico la herramienta Zoom, que es la de lupa, ¿verdad? Pero se supone, yo de mi lado sí lo estoy viendo aplicado, pero ustedes dicen que no lo ven. Entonces ahí sí voy a ver qué más reviso. Podría ser que la aplicación no lo puede cargar por el ancho de banda de internet. Puede ser. Aunque si usted al guardar los videos, posiblemente ahí se puede lograr ver. Aunque el de ayer no se vio eso. No se vio, es que yo lo revisé, entonces no se vio. Y sí estaba utilizando la herramienta Zoom. Debería de verse, pero entonces yo tengo que revisar algunas cosas más. Porque ese es como lo que se usa, pues la lupa es lo que se usa para utilizar lo de ampliación. Entonces ahí tal vez voy a hacer algún ajuste, vamos a ver si... Fíjense que estoy revisando aquí en las herramientas de Zoom y tengo activo. Aquí es donde yo tengo que tener que la herramienta de lupa tendría que verse. Entonces, en mis opciones de compartido, veamos, aquí dice, le voy a activar eso. Se supone que ahí está activo. Es solo una pregunta.
traté, ¿verdad? Traté de ir como un poco más despacio, como un poco más lento. Traté de ir como un poco más lento, pero no sé si siempre igual, si sienten ustedes que voy como, quieren apreciar nuevamente o no se logra apreciar la herramienta, igual me va diciendo, repítalo, pero algunos me van diciendo de que anoche tuvieron problemas, pues lastimosamente ayer sí estaba lloviendo como bastante y sí, tuve un problema también. Pero espero que lo haya hecho un poco más lento ayer y que se haya apreciado como donde íbamos explorando o donde íbamos haciendo clic. Como para que haya quedado más claro, ¿verdad? Y si no, igual usted me va diciendo, según mis opciones, yo aquí tengo que se vaya pues compartiendo. Y si no, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ver. Pues sí, es instancial, pero eso es un tema. No sé si alguien me habló a mí porque no comprendí. Si hago esto. Vamos a ir aquí. Mierda. Okay. Bueno, voy a presentar así, esperando que, si no, igual usted me va avisando, ¿verdad? Le voy a presentar así como de manera normal ahorita. Esta es la lección que corresponde para hoy. Y luego cuando haga, quiero ver, compartir de nuevo. Vamos aquí. Ok, allí tenemos entonces el tema que corresponde para hoy. Si bien es cierto, es un tema sencillo, un poco básico, intuitivo de utilizar, es un contenido corto, espero yo lograr abarcarlo y puede ser que hasta no sobre tiempo, no sé, igual usted va haciendo las preguntas pertinentes, algunas dudas que tenga. Pese a que es un tema bastante básico, de pronto cuando necesitamos hacer un análisis, estas herramientas pueden servirnos, ser de gran utilidad en algún proceso. El de buscar y reemplazar esta herramienta, entonces la vamos a utilizar tal como sus palabras lo dicen,
para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Ahí tenemos el cuadro de diálogo. Y buscar y reemplazar entonces es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir una a una. Esta herramienta, a pesar de que es sencilla, quizá fácil de utilizar, cuando tenemos bases de datos grandes, con muchos datos, viene a ser muy útil. Y veamos cómo, en qué nos puede servir, ¿verdad? Puede ser que usted ya lo haya aplicado. Este ejercicio es el que está disponible en la plataforma para que podamos hacer la respectiva práctica. Vamos a ir viendo, vamos a ir explorando esas opciones. Y pues ahí usted va a ir conociendo un poco más en qué momento pueden ser utilizados estos comandos. Entonces estamos en la pestaña Inicio, en las herramientas de edición, Buscar y Seleccionar. Y sabemos que cuando nos aparecen los comandos con los tres puntos suspensivos, es porque nos muestra un cuadro de diálogo en que podemos interactuar e indicar lo que nosotros deseamos hacer. En Buscar nos aparece este cuadro de diálogo. Me voy a aprovechar de ese valor que ya está allí. Yo no lo escribí, apareció allí, dice vendedor 1. Queremos buscar un determinado texto. No voy a mover nada más. Veo que aquí hay un formato que se ha buscado. No voy a mover nada, voy a dejarlo con ese formato que aparece aquí en vista previa. Dentro de hoja, buscar por columnas y buscar en fórmulas, que a pesar de que allí diga fórmulas, no es un valor que afecte por el momento. Entonces, por ejemplo, digo buscar siguiente y me localiza, como es una base de datos pequeña, me localiza la celda B3, que allí está el valor donde, que se busca con ese texto. Si presiono buscar todos, me muestra que hay 7 celdas encontradas con el valor o el texto de vendedor 1, porque lo que hace es buscar el texto del principio. Por eso es que no solo específicamente muestra este texto de vendedor 1, sino que muestra los demás vendedores. ¿Qué sucede? Aquí no hay problema, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí se ha aplicado un formato con esta muestra. Elegir formato de celda. Aquí hay una opción que dice borrar formato de búsqueda. No afectaría porque va a buscar este texto independientemente si tiene formato o no la celda. Entonces, si hago una búsqueda, me vuelve a mostrar esos resultados. Pero si yo le doy un formato que nada que ver, le digo que me busque un formato con este texto, con este relleno, y le digo que me lo busque, pues allí me va a dar un mensaje de advertencia que no se pudo encontrar lo que está buscando. Y no se encuentra, claro, porque no hay algo con este texto, con este formato. Le borro el formato de búsqueda y claro, hoy sí, porque no importa el formato que tenga. Si yo quiero buscar con ese formato, voy a elegir formato como celda. Y lo que sucede es que el puntero se convierte a una cruz blanca gruesa con un gotero. Entonces se puede buscar
con este formato que es como el único que tiene la tabla. Entonces, cuando uno ya ubica la celda que tiene formato, aquí nos muestra esto, que previamente así estaba. Entonces, claramente aquí no va a tener ningún problema en encontrar el resultado. Porque ese es precisamente el formato que tiene. Si se le dice, por ejemplo, que lo busque dentro de la hoja, pues aquí no hay problema, ¿verdad? Dentro de la hoja, que lo busque en columnas, que lo busque en fórmulas. Por el momento no hay problema que esté así, lo encuentra. Si presiono coincidir mayúsculas y minúsculas, también lo va a encontrar porque el valor está escrito exactamente como se encuentra en la base de datos. Pero de pronto tenemos, yo solo escribo vendedor y le digo que busque, no se puede encontrar lo que está buscando porque con esta casilla activada estoy exigiendo que estrictamente así encuentre la palabra vendedor. Entonces no va a encontrar porque no hay, así la palabra vendedor en minúscula no está escrita. Porque con esta casilla activada le estamos diciendo que coincida exactamente con los valores que están aquí. Entonces no va a encontrarlo. Entonces al desactivarlo, sí lo hace. No importa que esté en minúscula porque no estamos exigiendo, no estamos activando que coincidan los contenidos o mayúsculas y minúsculas. En esta ocasión tenemos 15 resultados. Porque solo la palabra vendedor está 15 veces. ¿Verdad? Esas son las opciones de buscar. Puedo decirle que lo busque dentro del libro. Por ejemplo, voy a duplicar esta hoja, mover o copiar, crear una copia. Y aquí me creo la copia. Tengo dos hojas iguales. Entonces, en buscar. Si le digo que lo busque dentro del libro, voy a tener 30 resultados, porque no solo lo está buscando en una hoja, sino que lo está buscando en el libro, en todas las hojas que tenga. Aquí no va a afectar mucho que se ponga por columnas o que se seleccione por filas. Porque, o sea, si hace un barrido en columnas, va a encontrar esta columna. Si hace un barrido en fila, va a ir encontrando ese valor. Entonces nos va a mostrar las 30 celdas encontradas con ese texto. Si aquí selecciono valores, igual, las celdas que tengan el valor de texto vendedor nos va a mostrar lo mismo. Comentarios, aquí ya voy a tener un problema porque ando buscando la palabra vendedor en comentarios y ni siquiera hay comentarios en la hoja. Y por ejemplo, podemos insertar un comentario en la pestaña revisar, nuevo comentario, su atajo es Shift F2 para agregar una nota sobre esta parte del documento. Estos comentarios o estas notas son útiles cuando estamos revisando nosotros mismos la base de datos y de pronto queremos dejar un pendiente, dejamos una nota para recordarnos. O si nosotros revisamos el archivo de alguien más o que nosotros sometamos el archivo a revisión, de pronto nos viene con comentarios, con revisiones o nosotros devolvemos revisiones. Nuevo comentario, puede ser que ese comentario sea revisar lista de vendedores. Por ejemplo, puede ser eso una nota, un comentario. Revisar lista de vendedores. Entonces, en inicio, buscar. Ando buscando la palabra vendedor en comentarios. Y ahora sí me lo encuentra. Porque yo puse vendedores allá en el comentario. Entonces, hay una celda que en el comentario aparece la palabra vendedor.
Entonces ahí están las opciones que podemos encontrar dentro de hoja, dentro del libro, buscar por filas, por columnas, coincidir exactamente como está escrito aquí en la caja y buscar en fórmulas, valores o comentarios. Esos tres elementos ahí en la búsqueda. La siguiente pestaña es reemplazar, que es la misma que aparece aquí, la misma opción es, su atajo es control L, no más que si vamos a buscar, nos aparece la pestaña buscar de manera predeterminada y si vamos a reemplazar, pues nos aparece la pestaña reemplazar ya de una sola vez. Pero es el mismo cuadro de diálogo en esas opciones distintas. Puede ser que queramos buscar una determinada palabra o buscar, quizás no buscar ni palabras, sino que buscar formatos. Aquí ya aparece como el formato que se estableció. Digamos, voy a formato, elegir formato de celda, es lo mismo, vea. Selecciono el formato que aquí aparece. Es el único formato diferente que tiene. Y yo le digo que me lo sustituya por algún otro formato. Que me lo reemplace. Que me lo reemplace por este color. Esperaría que este formato que está como en celeste se muestre ahora con eso. Eso es lo que estoy reemplazando. Solo eso puedo hacer. Entonces puedo decir reemplazar o reemplazar todo. Y me dice que ha hecho 29 reemplazos. Porque está reemplazando en el libro. Y lo está reemplazando porque solo está por fila. Por eso no me reemplazó los de aquí. Entonces si yo vengo a revisar. Aquí también me cambié el formato en la otra hoja de tablas. En la hoja de tablas y en la tabla 2, por eso me decía que había hecho 29 reemplazos. Yo no busqué palabras, no quise reemplazar palabras, sino que quise reemplazar formatos. Y como esas condiciones estaban, por eso no cambió las de columna, sino que solo las de filas. Aquí no tenemos más opciones. En buscar hay tres opciones. Fórmulas, valores, comentarios. Pero en reemplazar no hay más opciones. Más en este momento no ha sido afectado. No ha importado que ahí diga fórmulas. A pesar de que esas no son fórmulas. Claramente lo vemos. Y podemos reemplazar, por ejemplo, buscar vendedor 1, independientemente cómo esté escrito, mayúscula, minúscula, no lo voy a exigir, no le voy a activar la casilla para exigir. Entonces le voy a decir que le reemplace con Brenda. Dice que no encuentra datos coincidentes, veamos, está buscando dentro del libro, que lo busque. A ver, me voy a salir y voy a... Control L, el atajo para reemplazar. Que lo busque, aunque aquí esto no tiene nada que ver, porque siempre me va a aparecer fórmulas aquí. Reemplazar todos. Dice que no hemos encontrado nada que reemplazar. ¿Es posible que los datos que intentas cambiar se encuentren en una hoja protegida? Eso no es cierto. Solo para efectos de este reemplazo le voy a quitar, le voy a borrar el formato de búsqueda y aquí también borrar el formato de sustitución. Será mayúscula. Como no lo estoy exigiendo, voy a probar, ahorita le he borrado los formatos
le borra para que no me limite a esos formatos. Y vamos a ver, me dice que tampoco encuentra. Fíjense que a veces me suele ocurrir y yo no he detectado porque me tendría que reemplazar, pues no he detectado realmente cuál es el problema. Ahora sí vean que sí lo reemplazó, solo que ha hecho algo que no quiero que haga. Ha hecho 14 reemplazos porque lo está buscando dentro del libro completamente, lo está buscando por filas y en fórmulas que en este momento no afecta. Pero como le dije que buscara vendedor 1, entonces como estas otras tenían vendedor 10, 11, entonces tenía vendedor 1 y ha hecho esto. Que no quiero que pase. Entonces voy a cerrar eso y voy a presionar control Z. Aquí sí, estrictamente tengo que escribirlo tal como está. Control L para reemplazar. Para que no venga y me seleccione como todas las que dicen vendedor, ¿verdad? Entonces, voy a escribir exactamente como está el texto. Vendedor 1. Y aquí sí voy a exigir que coincidan. Y voy a hacer el reemplazo. Reemplazar. Ajá. Y ahora sí, mire, en este caso sí fue necesario hacer eso, porque si no, se fijó lo que pasó. Que me sustituyó incluso estos. Entonces ahora le exigí que me buscara exactamente el texto. Activé las casillas que coincidieran con contenido, con mayúsculas y minúsculas. Y ahora sí me hizo el reemplazo. Y le borré los formatos. Y si voy a revisar la otra hoja, también lo reemplazó porque ahorita estoy haciendo búsquedas en todo el libro. No solamente en la hoja. Ok. Voy a regresar aquí a búsqueda y, por ejemplo, voy a... En este momento no hay fórmulas. Voy a agregar una columna de total para que haya una fórmula y hacer un ejemplo de búsqueda. Aquí ingresé una columna, ingresé otra columna y como no es tabla, no me tomo el formato, pero puedo venir a hacer esto, de copiar el formato, me ubico en esta celda, utilizo esta herramienta de copiar formato que es la brocha y selecciono esta celda. Y ya tengo como el formato por lo menos del título. Luego ya solo selecciono el rango de celdas y aplico un borde. Y aquí puede ser que aplique una suma. Aquí dice que el atajo es con al más igual, que agrega automáticamente un cálculo rápido a la hoja de cálculo, como por ejemplo una suma o un promedio. Alt igual, pero para eso tengo que hacerlo con Alt Shift, porque como el igual no lo puedo poner así porque directamente me sale un cero, pero para poner el igual es con Shift 0. Entonces por eso es que no solo es Alt igual, sino que es Alt Shift igual o el cero y automáticamente tengo la suma. También se puede hacer de forma rápida seleccionando las celdas en donde quiero el mismo cálculo y presionar Alt Shift igual y ya tengo automáticamente la suma sin tener que andar haciendo rellenos, arrastrando, ¿verdad? Allí mismo nos decía qué cálculo queda. Allí dice que es con Alt más igual el atajo. Entonces, eso justamente acabo de hacer y les acabo de explicar que utilice Shift porque así es como se activa el igual. Entonces, allí ya hay una columna con fórmulas. Me voy a buscar y si yo le pongo aquí vendedor 1 y que me lo busque en fórmula,
eso no se pudo encontrar lo que estaba buscando porque en las fórmulas no tienen un texto que diga vendedor 1, a menos que las celdas tengan nombre. Pero, por ejemplo, le voy a poner suma, que sí sé que esa palabra sí la va a encontrar en las fórmulas. Aquí tengo que desactivarle esto. Le voy a poner que lo busque dentro de la hoja, que lo busque en columnas y que lo busque en fórmulas, la palabra suma. Entonces ahí sí me ha mostrado que hay 15 celdas que cumplen, que tienen la palabra suma dentro de la hoja por columnas y lo está buscando en fórmulas. Ahora, si yo lo busco en valor, no me muestra porque la palabra suma no se encuentra en celdas que contengan valores. Ni en comentarios, no hemos puesto un comentario que tenga la palabra suma. Entonces, sí, en fórmulas lo va a encontrar. 15 celdas encontradas con esa palabra en las fórmulas. Y aquí nos da el libro, el nombre de la hoja, el nombre de la celda donde lo encuentra, el valor que encuentra y la fórmula donde se encuentra justamente esa palabra. Así funciona entonces el buscar y reemplazar. Podemos buscar dentro de estos tres elementos y podemos reemplazar palabras o formatos. Esas son las opciones de buscar y reemplazar. Aquí tenemos más comandos. Está este que dice ir a. Ahí está el atajo, control I. ¿Qué resulta más rápido que desplazarse? Saltar. Cuando presiono ir a, me aparece este cuadro de diálogo en el que puedo ir a una referencia. Aquí puede ser que, como están ocultas las columnas y las filas, si yo digo, me quiero ir a la celda, a una celda bien alejada, por ejemplo, a la celda ZA, 20. Está bien alejada. Se ha ido, solo que como están ocultas, pero las vamos a mostrar. Me voy a posicionar aquí, clic derecho, mostrar. O recuerde que con este tipo de puntero, que es una doble línea y doble flecha, también podemos... Hay que tratar de ubicar, ¿verdad? Los punteros ahí. Hago clic derecho. Mostrar. No. Control Z. Voy a marcar así, lo voy a hacer de esta manera, como si estoy seleccionando. Y ahora sí se muestran las filas que estaban ocultas y las columnas que estaban ocultas. Aquí nos ha quedado una oculta. ¿Cómo me doy cuenta? Una, porque hay un orden lógico, ¿verdad? FGH. Pero me doy cuenta también que hay una diferencia de la división que tiene esta columna con las otras. O sea, me doy cuenta que hay una columna oculta. La muestro. Control I es el atajo y voy a buscar una referencia bien alejada del punto donde estoy. Como les decía, puede ser que vaya a la celda VV125 o bien a la super mega alejada, 10.000. La celda VV10.000. Y ahí tenemos. Claro, yo me puedo ir también a la celda escribiéndole en el cuadro de nombres. Pero ese comando también sirve el control I para ir a una referencia específica. Control inicio para regresar aquí al inicio o a mi base de datos. Ir a tiene un botón que dice especial. Nos muestra este cuadro de diálogo con algunas opciones. Si en mi base de datos yo quisiera seleccionar los comentarios,
presiono aceptar, no se encuentra porque en esta hoja no he insertado comentario. En la otra hoja sí tengo un comentario. Control I, especial, comentarios, aceptar, pues ahí no se vio mucho la diferencia. Si yo estuviera ubicada, voy a hacer lo mismo aquí. Voy a mostrar. Y voy a mostrar. Columnas. Si yo estuviera como por aquí, y me voy a buscar ir a especial, comentarios, me lleva a la celda donde está el comentario. Si, por ejemplo, quisiera, voy a duplicar estos valores. Lo voy a copiar y lo voy a duplicar, lo voy a pegar aquí. Me voy a ubicar en esta celda donde dice Brenda. Me voy a ir a revisar nuevo comentario o Shift F2. Y pongo un comentario que diga revisar valores de ventas. Entonces ya tengo dos comentarios en mi hoja. ¿Qué esperaría? Control I, especial, comentarios, me selecciona las celdas todas donde hayan comentarios. Usted puede tener su hoja de cálculo llena de comentarios y le va a buscar exactamente esas celdas que tengan comentarios. Inicio ir a. Este ir a con este botón especial es la misma opción que aparece aquí en ir a especial. Este es más directo. Ir a especial es directamente venir a este cuadro de diálogo, es lo mismo. Seleccionar constantes. Aquí voy a desmarqué porque me había quedado la selección de comentarios. Entonces desmarcar es ubicarse en cualquiera de las celdas de la tabla. Ir a especial, constantes. Pues ahí lo marca todo. Aquí como que no tiene mucha gracia. Me voy a pasar a la otra hoja porque aquí sí me tendría que hacer una diferencia. Buscar y seleccionar. Ir a especial. Constantes. Aquí sí nota usted la diferencia que me marca solamente las celdas que tienen, que hemos ingresado valores directamente en la celda. Entonces, claro está que me está mostrando solamente las celdas que tienen valores constantes, que tienen valores fijos. Entonces, voy a desmarcar esa selección y quiero localizar las celdas con fórmulas. Me selecciona solamente las celdas que tienen fórmula. Pida especial. Celdas en blanco. Aquí me va a marcar como la de la zona de trabajo. Pero si en mi base de datos, de pronto yo tengo, lo voy a hacer aquí, en esta otra que tiene como más valores. Digamos que aquí faltó este valor, lo voy a dejar en blanco. Y digamos que aquí el vendedor este tampoco está. Y voy a dejar un valor aquí en blanco. U otro. Algunas veces las bases de datos tienen celdas en blanco, pero porque así es. Pero algunas veces hemos dejado celdas en blanco pendientes, como por ejemplo, no tengo ese dato todavía, lo dejo pendiente. Entonces, para venir a buscar esa celda en blanco que dejé y venir a localizar, que de pronto no me acuerdo cuál era, buscar y seleccionar. Celdas en blanco, pero aquí tengo que hacer una previa selección, si no me va a suceder lo mismo que hace un momento. Celdas en blanco, me marca las de afuera que no me interesan, sino que yo previamente tengo que seleccionar mi rango que me interesa, que es la tabla, control asterisco. Selecciono mi tabla y digo, voy a ver a dónde están esas celdas en blanco.
y me marca las celdas que están en blanco. Vuelvo nuevamente a la selección normal. Región actual. Pues me hace la selección de la región. Lo de la matriz. No me lo muestra. Aquí dice que no se encontraron celdas. Como, digamos, una celda que se parezca, por ejemplo, al rango que está seleccionado. No me encuentra celdas de matriz. Bien, vamos a ver eso. Usted verá esto un poco más adelante. Hay algunas opciones que de verdad que ni las usamos. Pero es para que conozcamos cómo es que están funcionando o cómo podríamos aplicarlas en algún determinado momento. Les repito, a veces hay comandos como tan sencillos, súper fáciles, súper básicos, pero que de pronto eso tan fácil nos saca de apuros cuando estamos sobre todo en análisis, cuando tenemos como muchos datos, celdas con fórmulas que de pronto no sabemos cómo va esa fórmula, de pronto no sabemos cuáles son las celdas que tienen fórmulas. Cuando ya estamos quizás en análisis, es que estas herramientas sencillas se vuelven útiles. Queremos localizar objetos. De pronto decimos, pero si es que mi hoja tenía objetos, entonces no los hallamos. Voy a insertar. Algunas veces las hojas tienen que tener imágenes, ¿verdad? Sí, algunas veces así es. Tiene que estar alguna imagen ahí. Voy a insertar, por ejemplo, más adelante usted va a usar objetos en sus hojas, ¿verdad? Entonces, en los siguientes niveles usted va a utilizar muchos objetos en sus hojas. Botones, por ejemplo. Y aquí yo me he insertado, para hacer el ejemplo, una forma más, digamos, una... esos objetos, por ejemplo. Y algunas veces están ocultos o algunas veces no los encontramos o se han posicionado atrás de otra cosa y no los vemos. Entonces venimos a ir a especial que nos seleccione los objetos y ya pues allí nos localiza los objetos que a veces los hemos perdido. Visualmente no los encontramos. Entonces esta herramienta viene y nos marca solamente los objetos. Diferencias entre filas. En el que me voy a ubicar, digamos, voy a seleccionar toda la tabla. Diferencias entre filas. Mire que me deja marcadas. Aquí hay filas que son diferentes. Entonces, mire que yo había marcado antes toda la tabla y ahora solo me dejó marcada esta porque ha detectado o ha encontrado filas diferentes. Voy a seleccionar de nuevo toda la tabla. Diferencias entre columnas. Y lo mismo hace, ¿verdad? Me deja marcadas. Ahí está donde nota la diferencia entre... en este caso hay una diferencia de formatos. Celdas precedentes. Aquí dice que no se han encontrado. Me voy a pasar a la otra hoja para ver lo de las celdas precedentes. Eso lo podemos... aquí en la pestaña fórmulas encontramos que aquí dice rastrear precedentes. Esto lo que me indica que aquí hay una fórmula y estas son las celdas que alimentan esta fórmula. Y hay otra que dice rastrear dependientes. No me encuentra dependientes porque, si bien es cierto, estas celdas alimentan esta fórmula, pero esta celda, el valor, no alimenta a nadie.
Pero, ¿qué sucedería si yo le quisiera agregar una comisión? Voy a seleccionar aquí manualmente, le voy a aplicar un bordecito, ya que no es una tabla como la que hemos estado viendo anteriormente, y decir, queremos que a partir de este total, entregar una comisión del 3%. Ahí ya estoy utilizando este valor que depende de estos. Voy a rellenar la serie. Pestaña fórmulas, rastrear dependientes. Aquí tiene que ser esta celda, porque esta alimenta esta. Entonces, en rastrear dependientes puedo observar de que aquí esta está alimentando a esta. Y si me voy a esta, por ejemplo, rastrear precedentes, ya nos dimos cuenta. Si me voy aquí, rastrear precedentes, veo que este dato alimenta esta. Entonces esto viene a ser muy útil cuando de pronto usted tiene como fórmulas muy largas y quiere ver y de pronto no nos, como les digo, esto funciona cuando estamos en análisis, ¿verdad? Y estamos viendo que quizás hay un valor que no nos convence, hay un valor que quizás no cuadra con algún otro. Entonces viene usted y dice, quiero ver cuáles son esos valores que alimentan y cuáles son esos valores que están dependiendo de una fórmula o de otra. Entonces, cuando venimos aquí a inicio y nos vamos a ir a especial, celdas precedentes nos marca ahí porque ahí estaba en una celda determinada. Pero si yo quisiera marcar toda la tabla y me voy a celdas precedentes, solo me deja las celdas que alimentan otro valor. Si yo selecciono nuevamente toda la tabla y le digo celdas dependientes, me marca estas celdas que dependen de otros valores. El total depende de los 3 meses. La comisión depende del total. O sea, ahí puedo ir revisando. Celdas precedentes y dependientes. El comando de última celda se ubica no exactamente en la última celda de la base de datos, sino en la última celda como ocupada por el área de trabajo. De pronto nosotros provisionalmente queremos hacer como otros cálculos y decimos, ah, quiero probar algo. Y nos vamos a otra celda como para no afectar la base de datos. Y venimos y hacemos algo provisional. Entonces ya Excel ya lo toma como un espacio ya utilizado, que es equivalente a presionar control fin. Se ubica en la última celda. Entonces ahí en buscar y seleccionar, ir a especial, última celda, eso es equivalente. Entonces yo puedo estar en algún otro lado o sencillamente control fin, control inicio, control fin, control inicio, y en especial, última celda. Solo celdas visibles. Bueno, ya nos dimos cuenta que teníamos algunas filas y columnas ocultas y de pronto queremos seleccionar solamente las celdas visibles. Celdas con formatos condicionales, pues no se han encontrado porque no hay celdas con formatos condicionales, pero puede ser que condicionemos a que, por ejemplo, aquí en un vendedor, selecciono esa columna de ese rango de celdas donde están los nombres de los vendedores y recuerde la validación. Se viene a datos, validación, y no que nos permita cualquier valor, sino que cuando ya tenemos nombres de personas, difícilmente van a tener números, ¿verdad? Entonces, puede ser
que le pongamos una longitud de texto específica. Digamos que sea... qué sé yo, menor que 30. Ahí estamos aplicando una validación, a pesar de, quizás en la vida real puede ser que no lo usemos, pero para efectos de ejemplo, podemos tener una base de datos tan grande y no sabemos en cuáles celdas hay una validación de datos. Entonces, aquí creo que lo hice al revés. Estábamos en formato condicional. Estas opciones que aparecen acá son las mismas que aparecen aquí, en IDA especial. Aquí con formatos condicionales, yo hice una validación, lo voy a hacer aquí. Validación de datos y no selecciona las celdas que contienen una validación. Formato condicional. Digamos que voy a seleccionar el total. Formato condicional. Y vamos a decir que nos resalte las celdas entre, quiero ver, aquí está el promedio, dice que es 4,000. Entre 3,000 y 4,000. Entonces, allí hay formato condicional. Esto del formato condicional puede crear confusión cuando estamos trabajando con archivos compartidos y de pronto en el equipo de trabajo que tenemos o algún compañero que tengamos puede decir, ah, estas celdas están rosaditas y de color rojo oscuro. Y viene y dice, ah, le vamos a poner un rellenito aquí rojito. Y le vamos a poner, usted sabe que eso no es igual, ¿verdad? Es igual a colocarle aquí un colorcito a la letra, a aplicar un formato condicional. Entonces, ¿cómo nos enteramos que eso no tiene como un formato normal, que alguien vino, hizo un relleno, hizo un cambio de color de letra, a saber si es un formato condicional? Vamos a ir a especial. Que nos ubique las celdas que tienen formatos condicionales y nos marca las celdas que tienen ese comando. Y ahí está entonces abarcado lo de ir a especial, que son las mismas opciones. Fórmulas, aquí. No hizo nada porque, o aparentemente no hizo nada, porque yo tenía previamente este rango seleccionado que tiene fórmulas. Pero esto es lo mismo. Nos marca las fórmulas, me voy a cambiar de hoja, nos marca los comentarios, es mucho más rápido, ¿verdad? Sin embargo, son las mismas opciones que están en especial. Me cambio de hoja, formato condicional, ahí lo marca, constantes, panel de selección. Aquí nos enteramos, por ejemplo, lo voy a hacer aquí porque aquí están los objetos. Vea que en el panel de selección, algunas veces, imagínense que aquí está ocultar todo y usted diga, pero si la hoja no tiene nada. Yo me acuerdo que le había puesto unos objetos, pero quizás lo borré porque ya no lo veo. ¿Cómo se da cuenta de eso? De pronto eso afecta un poco, ¿verdad? Que no veamos nada, pero si usted se viene a panel de selección, se da cuenta de lo que está oculto. Si usted lo muestra todo, ahí le muestra comentarios y objetos. Entonces ahí usted puede decir, ah, lo vamos a ocultar, ¿verdad? Porque para que no se vean. Pero aquí se da cuenta usted que si hay objetos o no hay, ¿verdad? Y eso lo hace en el panel de selección. Para consultar la lista de todos los objetos que existen en su hoja. Dice que así es más fácil seleccionar objetos, cambiarlos de orden o cambiar su visibilidad, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, usted dice, ah, quiero cambiar ahora. Mire cómo se ha cambiado.
hablar de objetos ya es hablar de otra cosa, porque mire, se nos habilita aquí una pestañita que es usted pues, puede irlo explorando. He abarcado entonces el tema o el contenido que correspondía para hoy, así que vamos a quedarnos hasta aquí. Nos hacen falta dos clases, así que les invito, es bien importante, es parte del requerimiento que estemos conectados porque los minutos se nos cuentan. Así que hemos concluido con la lección de hoy, les espero mañana, muchas gracias, que pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche.